El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigió a la nación este sábado tras confirmarse la muerte del líder de Jibolá, Hassan Nasrallah. Durante su discurso destacó que este hecho marca un punto de inflexión histórico para Israel, afirmando que la nación continuará atacando a sus enemigos. Según Netanyahu, la eliminación de Nasrallah afectará positivamente el conflicto en Gaza y facilitará la liberación de los rehenes israelíes. Detenidos por jamás, fortaleciendo la posición de Israel en la región. Netanyahu también advirtió que aunque se han logrado avances significativos, la lucha aún no ha terminado. Indicó que en los próximos días Israel enfrentará nuevos desafíos, los cuales serán afrontados con determinación. El mandatario subrayó que la eliminación de Nasralla era fundamental para debilitar a Ghiblah y evitar que restaurara su poder. Este golpe militar forma parte de una estrategia a largo plazo para cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente. El ataque contra Narralá fue llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes confirmaron la operación este sábado. Narralá fue abatido en Beirut junto con otros líderes de Hezbollah, entre ellos Ali Karki, comandante del Frente Sur de la organización. La operación fue el resultado de una meticulosa investigación de inteligencia, lo que permitió ejecutar un ataque preciso contra el cuartel general del grupo extremista en la capital libanesa. La Fuerza Aérea de Israel fue encargada de lanzar el ataque aéreo sobre la sede de Gibolá, oculta bajo un edificio residencial en el barrio Dainet, en Beirut. Según fuentes israelíes, en el momento del bombardeo, Narralá estaba planificando nuevas operaciones terroristas contra el Estado de Israel. Esta operación forma parte de una serie de acciones militares destinadas a desmantelar la infraestructura de la organización terrorista. Netanyahu aprovechó su mensaje para agradecer a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia por su actuación impecable. Hizo un llamado a la unidad de los ciudadanos israelíes, destacando la fortaleza del pueblo ante las amenazas. El primer ministro enfatizó la importancia de continuar con la lucha para asegurar la supervivencia de Israel en una región marcada por la hostilidad y los conflictos. El mandatario también lanzó una fuerte advertencia a Irán. Asegurando que el largo brazo de Israel puede alcanzar a sus enemigos en cualquier parte del Medio Oriente. Desde el 17 de septiembre, Israel ha intensificado su campaña militar en Líbano, comenzando con ataques a la infraestructura de comunicación de Gibolá y bombardeos contra altos mandos del grupo en las afueras de Beirut, un esfuerzo por debilitar su capacidad operativa.